Ensimismados nos dejamos llevar por la que antaño fuera ruta de los molinos y llegamos a este remoto pueblo donde nos recibe su única habitante. Blasa, quedan muchas aves de rapiña en este pueblo. ¡Alguay! No te he dicho que he ido por el campo a contarlas a todas, pero algo, hay algo ahí. En el silencio de la noche, cuando estoy acostado, digo... Digo, ¿qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? Y me despierto y soy yo haciéndolo. El queso también es de la zona, Blasa. Es de aquí. Tiene buena pinta. Está bueno, este es hecho por mí. ¿Me permites que lo pruebe? Por favor. ¿Hay aquí un cuchillo? Buen queso, Blasa. Es de oveja. ¡Sin hambre que está! Blasa, el vino también lo... Está bueno el vino. Pero es muy ácido. Este no es de aquí. A ver si te deja eso ahí. Blasa. Intento sacar el tema de los cultivos de la región, pero nuestra anfitriona nos colma de los productos típicos de la aldea. Veo que tienes como 6 jamones y medio en casa. ¡Aquello! Esas son patas de conejo, hermoso. Que los conejos aquí son muy grandes. Nunca he probado la pata de conejo curada. Espérate que te cico, que estás ahí con nada más que hurgando ahí. Blasa, qué muebles más bonitos. Ese es un armario que me regaló mi abuelo, que en paz descanse. Menuda madera. ¿De qué está hecho eso? Esto es roble. Lo mejor que hay en el mundo. Roble. Pero roble. Lo habré barnizado. 2 o 3 veces lo habré barnizado. Qué bonito. No creo que más. Me da igual una que otra. Aquí están los bazares con to. Vamos, que no... ¿Cuántos agujeros crees que tiene más o menos la vitrina? ¡Es que no has comido! Me has dicho que son patas de conejo, Blasa. Pero cualquiera diga que me haya comido 6 jamones de gorrino. Es más queso y más jamón por ahí. ¡Te las has comido todos! ¡Qué calor es, Blasa! Después de esto digo que no te habrás quedado con hambre, hermoso mío. Mira, dicen que la verdura baja bien la grasa. Yo me voy a mi casa. Me queda mucha España que andar y que comer. ¡Ah! ¡Que no se te olvide cenar antes de acostarte! Me voy, que he quedado para comer un cordero. ¡Ah!